estén súper bien, mi nombre es Isis y estamos en un domingo de estilo low cost. Les platico que la semana pasada me fui con una amiga a la Expo Manualidades y les quiero mostrar lo que me compré, así como también les quiero mostrar cómo es que tengo la decoración de este día de muertos, de otoño, de Halloween, cómo es que he estado empleando las cosas que he comprado, tanto en brichos como las calabacitas que he estado comprando. Les quiero enseñar la decoración. Pero bueno, vamos a empezar con las cosas de la Expo Manualidades. La Expo Manualidades, como les comentaba, se llevó a cabo la semana pasada y yo fui el último día, que era el día sábado. Compramos las entradas por Groupon, así que de un costo de 100 pesos, tuvo un costo de 49 pesos, así que estuvo súper bien. Según yo, compré cosas que ya voy a emplear en otros proyectos que tengo o en otras cositas que tengo para customizar o para arreglar. Créanme que he estado intentando modificar más, aún más, mi forma de comprar, y aunque para nada yo no soy minimalista ni nada por el estilo, sí me gusta comprar cosas que sé que van muy de acuerdo a mi decoración, cosas que me encantan y cosas que voy a emplear. Así que les voy a ir platicando de lo que compré, en qué es que lo voy a emplear, así que vamos a comenzar. No se olviden que tenemos una página, un grupo de Facebook que se llama Estilo Low Cost, por si ustedes quieren compartir ideas, sugerencias, y los domingos podemos hacer ventas e intercambios. Así que las invito a que se unan por Facebook, Estilo Low Cost. Las espero también por allá. Y bueno, pues aquí tenemos las compritas. En realidad, y yo siento que no son tantas cosas, más o menos me gasté unos 300 pesos. Que yo siento que no es tanto para todas las divinuras que hay. Realmente respeté bastante las cosas que quería hacer. Y bueno, voy a comenzar enseñándoles esto. Bueno, miren, aquí está. Como les decía, compramos el boleto por Groupon y nos salió con un 50% de descuento, lo cual me parece súper bien. Bueno, pues lo primero que les muestro son estos estambres. En realidad no sé si su nombre es estambres. Déjenme ver si aquí dice... Pues no dice, pero pues yo le veo cara de estambre. Pero es un estambre así bastante gruesecito. ¿Y para qué quiero este? De este compré dos piezas. En este stand me encantó porque casi todo lo que compré, no, más bien todo lo que compré, tuvo un costo de 10 pesos. De este compré dos bolas. Déjenme ver dónde dejé la otra. Aquí está. Son dos bolas. ¿Y para qué quiero esto? Pues tengo ganas de comprar un polar color gris, un color gris que le vaya a cualquiera de estos tonos y hacerle una orilla como la que les voy a enseñar a continuación. Bueno, este es un fieltro que yo acabo de comprar en Modatelas. Miren, está muy lindo. Y este fieltro yo lo hice en un cojín y le hice esta orillita. Bueno, esta misma orilla yo se la quiero hacer a un polar para ponerlo pues como de edredón en invierno en mi cama, pero con ese... ay, se me fue la onda. Con ese estambre que está súper grueso, no sé cómo se llama. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios para que yo aprenda a hacerle esta orilla. Miren, así quedó mi cojín. Este fieltro gris me encantó. Todavía me falta cerrarlo porque estoy esperando que el señor H me ayude a cortarlo parejito. Pero miren, este fieltro me costó 10 pesos medio metro. El metro cuesta 20 pesos ahí en Modatelas y se me hizo un gris súper, súper bonito. Así que agarré una almohada que ya estaba toda fea y la doblé, la cosí y le hice una nueva funda y me encantó. Así que bueno, el objetivo es con esta misma bola de estambre hacerle con tela polar, hacer un edredón para mi cama. Así que espero que con dos bolas me alcance. Si veo que no me va a alcanzar, nada más le hago los dos lados y de los frentes, digamos, del frente y de los pies. No le haré, pero creo que se va a ver muy bonito. Ya me urge encontrar el polar para empezarlo a hacer, porque lo quiero colocar el 1 de diciembre, que ya esté puesto. Y esto es algo pues que puedo ir haciendo en las noches poco a poco. Y se avanza bastante rápido con esa orilla. Así que bueno, estas bolas o la cachetes costaron 10 pesos cada uno en ese stand que les digo, que me parece que era el nuevo Fénix, pero no estoy muy segura. Yo intenté buscar la publicidad y no sé dónde la dejé. Y bueno, ahí mismo también compré estos dos juegos de stickers que son letras. Vienen 4 letras de cada una
y en color rosita, el fondo es un gris. Están muy bonitas y estas, como ustedes verán, también tuvo un costo de 10 pesos la plantilla de letras. Y por atrás trae números, trae puntos, trae corazones, trae una arroba si no me equivoco, no la veo por ahí. No, creo que no. Cachetes les dice hola. Y compré esta otra que trae menos, pero también es un rosa combinado con el fondo gris. Este igual trae tres mayúsculas, dos minúsculas. Y también son en un tono rosita. También me costaron 10 pesos. Así que súper bien. Eso fue en un stand. Luego pasando a otro stand que vendía hojas de... para hacer scrapbook, estuvimos cotizando. Las hojas de scrapbook no son nada económicas, pero estas estaban en un costo de 12 pesos o 14 pesos. No recuerdo muy bien, 12 o 14 pesos, pero me parecieron preciosísimas. Esta especialmente para diciembre, creo que la voy a utilizar mucho. Aquí puedes poner alguna receta o hacer unos tanquecitos y algo y usarla como etiqueta. Esta también es para una receta. Esta otra, bueno, tiene imágenes súper, súper bonitas. Y este es un papel bastante grueso. Del otro lado es así de puntitos. Así que bueno, esta es una de las que me traje. También elegí esta otra que me encanta porque creo que están ideales para decorar la agenda. También para hacer etiquetas para regalos. Se las voy a ir acercando para que ustedes, si les gusta esto igual que a mí, pues puedan ver qué bonitas imágenes trae. Todas se pueden recortar, así que me encantaron. Justo estaba buscando una hoja de este tipo y sí había visto varias, pero les digo, todas estaban de 25 pesos para arriba, hasta que me encontré esta de 14 pesos y dije, esa me la tengo que llevar, al igual que esta otra que está aquí. También se las voy a ir pasando despacito para que ustedes puedan ver las imágenes que tienen. A mí me encantan este tipo de cosas, pero bueno, únicamente me traje estas tres hojas. Oigan, ya se me andaba pasando, en ese mismo stand donde estaban las bolas de estambre y los stickers de letras, también compré este paquete de servilletas que estaba súper barato porque todo el paquete de 20 servilletas costó 10 pesos, nada más que yo lo repartí con mi amiga. Y bueno, este lado viene así. Y de este otro viene así, perfecto para el verano. Entonces ya estaré viendo qué es lo que hago en verano con ellas, porque están muy muy bonitas, me súper encantaron. Así que bueno, esta era otra cosita que ya se me andaba quedando. Y ahora sí continúo con unas servilletas, que son estas. Aquí sí me metieron la tarjetita en la bolsita, se llama El Mundo del Recuerdo. Y papel vintage, madera, figuras en láser. Les dejo aquí la tarjetita para que ustedes puedan ver si les interesa. Puedan buscarlos en Facebook o en Instagram. Déjenme ver si dice Facebook El Mundo del Recuerdo. www.elmundodelrecuerdo.com.mx. Y tienen varias direcciones. El correo es ventas@elmundodelrecuerdo.com.mx, pues si a ustedes les interesan las servilletas. Y bueno, yo creo que este es el stand donde más nos tardamos porque había muchísimas servilletas bonitas. Pero pues, como les decía, el objetivo era ya traerme algunas para las que tuviera proyecto, porque también ya tengo ahí otras servilletas de cuando era la más fan del decoupage. Así que no compré tantas. Pero bueno, voy a empezar mostrándoles esta, que es ahora para el Día de Muertos, y que le voy a poner a dos veladoras que tengo ahí en la mesa. Ahorita se las voy a enseñar. Y es esta, miren qué bonita servilleta. Todas tenían un costo de entre 7, 8 y 10 pesos. Miren, aquí está el ticket para que ustedes puedan ver. Bueno, esa fue la primera servilleta. Continúo con esta que quiero para la estación de café. Miren qué bonita es y es súper el estilo que tiene mi estación de café. Así que pues voy a estar ocupando cada lado para diferentes proyectos para la estación de café. Es una servilleta que me gustó muchísimo y bueno, pues también me la traje. Esta otra servilleta me gustó muchísimo y de hecho mi amiga Cris pues me decía
que estaba genial para una cajita de costura y le dije, tienes toda la razón, me la voy a llevar para ese fin. Así que ustedes vean qué chulada servilleta y la voy a ocupar precisamente para eso, para hacer mi cajita que tenga las tijeras de costura, hilos, etc. Continúo con esta otra servilleta que me parece súper bonita, esta la quiero para el rincón de lectura. Siento que esta servilleta va muy bien con la cajita tipo radio antiguo que compré, creo que van a ser muy buen conjunto, entonces voy a poner una cajita ahí y para eso voy a emplear esta servilleta. Continúo con esta servilleta que elegí después de mucho batallar, también Gris me ayudó muchísimo y ella es súper paciente y también le encanta esto. Entonces bueno, después de que vimos muchísimas servilletas, pues esta fue la ganadora para la caja de té. Ya les enseñaré qué caja voy a estar empleando para el té. Y bueno, es esta que tiene unos diseños vintage muy bonitos y que tiene como estas tonalidades también oscuras que va a ir muy bien con el concepto de mi estación de café. Entonces esta servilleta tiene este fin. Otra servilleta que me súper encantó, que nos encantó muchísimo a las dos, es esta. Miren qué bonita, esta es para una charola o para una servilleta para la charola, una de tela y ponerle las esquinas. Aún no estoy muy segura para cuál de los dos motivos la voy a utilizar, pero que es para una charola, es para una charola. Miren qué bonito, tiene un colibrí. Está súper bonita esta servilleta, me encantó. Yo no había visto estas servilletas que tuvieran la esquina así redondeada, entonces creo que tiene mucho potencial para un proyecto muy bonito. Así que bueno, esta es otra de las servilletas. Y por último, pues dos navideñas. Esta que me gustó para decorar velas de Navidad. Es muy el estilo que me gusta, muy nórdico, muy en los colores que más me agradan. Y esta última que es para hacer un calendario de Adviento pequeñito, me encantó. Creo que este lo voy a colgar pues aquí en la pared. Y miren qué bonita servilleta. Le voy a poner aquí un pequeño acetato y un mini muñequito para que vaya señalizando cada día de Navidad, bueno, cada día de la época navideña. Así que bueno, me súper encantó y también me traje esta servilleta. Una otra cosa que también me traje y era un stand outlet son estas bolsitas en color con mascota verde que me súper encantó. Y estas tenían un costo de 5 pesos, pues también me las traje porque quiero hacer unos bolsillos para mi planner, para mis libretas, así que bueno, estos también me los traje. Y ya por último, pero creo que es lo que más me encantó de mis compras, son estos cerrajes que les voy a mostrar a continuación. Bueno, estos cerrajes los quiero para unas cajas de vino que compré en una venta de garage y para otras cosas que ya tengo en casa. Y se los voy a ir enseñando. Bueno, miren, estas jaladeritas, déjenme, les abro una para que ustedes la puedan ver. Híjole, déjenme ver si se puede ver. Sí se puede. Las quiero para hacer una charola, para ponérsela en las esquinas. Y miren, son estas. Y no me van a decir que no son preciosas. Son estas. Entonces yo se las voy a poner en la esquina, una cajita, y voy a hacer una charola. Y me encanta. Posiblemente la combine con la servilleta que les enseñé. Y bueno, de esta compré dos. Obviamente una para cada lado de la charola. Y continúo con estos, pues, chapitas, cerrajes. Miren, aquí está. No sé si luzcan tan bien como deben ahí, pero no los quiero sacar por los tornillitos. No quiero que se me vayan a perder. Este es otro y como les digo, estos son para cerrar cajas de vino que tengo, que voy a estar empleando. Y esta es una jaladera que voy a estar ocupando en una caja, en un mueblecito que tengo en la oficina. Ya se los enseñaré en cuanto lo empecemos a customizar. Miren qué bonitas, me encanta este estilo vintage, me fascina, ustedes lo saben. De estas también compré dos porque tiene tres cajones. Esta es otra chapita para otra de las cajas. Aquí tenemos otra y aquí está el otro par para las jaladeras. Bueno, esto fue en una tienda o en un stand que se llamaba Rosvita Madera Country. Les dejo aquí la tarjeta por si quieren hacer screenshot y por si les interesan este tipo de cosas. Como veo, dice ahí que hacen envíos a toda la república, están en el estado de México, así que si eres de la Ciudad de México o de
el Estado de México, pues puedes ir de visita. Y bueno, ahí no había otro estilo que yo también quería mucho, que es una jaladera con etiqueta. Ay, que aquí pongas una etiqueta. Este es un estilo que a mí me gusta muchísimo y este lo compré en otro stand. Este se llama papel por pliegos, no. Suspiros en papel se llama la tienda. Este está en Avenida Patriotismo, en San Pedro de los Pinos. Esto me queda muy cerca del trabajo, así que próximamente voy a ir a ver para traerme más. Simple y sencillamente tengo que ver exactamente cuántos necesito, de qué tamaño y para qué proyectos. Aquí les dejo también por si a ustedes les interesa hacerle screenshot a estas cositas. Ya les iré enseñando cómo es que empleo estas cositas. Y bueno, de ahí nos fuimos, nos bajamos en el Metrobús en Félix Cuevas para pasar a Fantasías Miguel, porque no tenemos llenadera. Hace yo mucho que no iba a Fantasías Miguel, así que pues la pasamos muy bien. Y bueno, ahí solo compré tres cositas, me gasté $14.65, pero igual son cosas para las que yo ya tengo proyecto. Compré este hashtag de Unicef porque se lo quiero poner a ese cuadrito de Pritchard. Le quiero ir poniendo diferentes hashtags porque eso lo quiero customizar. Ya les había platicado que no me encanta el fondo que tiene, que dice como soy la mejor mamá o algo así. Lo quiero cambiar y le quiero decorar este hashtag, se lo quiero poner. Compré también este soporte porque ya les había mostrado una vez que en Walmart compré dos platitos para hacer una torre para la oficina, como uno de estos para poner los panquecitos, dos platos, y necesitaba algo para poner el plato encima del otro plato, y este es ideal y tenía un costo de 4 pesos, así que es súper bien. No sé si lo voy a dejar transparente o lo pintaré de color menta, pero ya les mostraré, porque arriba va también uno de los cactus que compré en Waldo's. Y por último compré estos pabilos para las velitas de té, para reciclar todos los empaques que me van quedando de las velas de té. Voy a hacer el intento a ver qué tal me va, porque de repente, como les he comentado, algunas velas no se terminan y pues intento reciclar esa cera. Así que me pareció súper bien y este tiene un costo de 7 pesos. Y bueno, pues por estas compras de manualidades y esto ha sido todo. Ahora vamos a ver cómo es que decoré la mesa y el área de pues mi cantina, para que ustedes vean cómo la decoré para estas temporadas. Y sería todo. Bueno, pues miren, así es como tengo la zona de la cantina. Puse aquí un libro que es el de tiburón. Dejé un portavelas, un vasito de shot, esta calabaza que acabo de comprar el viernes en su mesa, y compré todas las calabazas, fue el lugar donde salió mejor. Y le puse aquí en la esquinita una araña. Esas cosas que ven atrás son de unas compras de Walmart que hice esta semana, porque como sabrán, esta semana no subí el video de Prichos y de Walmart, pero las compras ahí están. Y puse aquí esta botella de Prichos también que dice Poison, y la puse aquí con esta otra botellita. Y bueno, esto es así como se ve, y al fondo se ve la mesa. Así que vamos para allá para que ustedes vean cómo es que la monté o la puse. Bueno, pues la mesa la monté así, puse los platos, los cubiertos, las copas que son de Prichos, ustedes las deben de ubicar muy bien. Ya se las mostré en un video, son dos en ahumado o en negro y dos transparentes, y el centro de mesa pues que es como que siento que lo principal. Y esas son las dos veladoras que les decía que le voy a poner el recorte de la servilleta de calavera. Compramos en total 2, 4, 5 calabazas. Estas blancas todas son naturales, las compré poco a poco en su mesa, todos los días fui escogiendo una, se las fui enseñando. Todas me parecieron súper bonitas y especiales. Miren esta chiquitita, dos blancas, esta aquí con verdecito. Y la puse aquí este dólar, o que yo la llamo eucalipto, pero ya ni sé cuál es, me parece que es dólar. Y bueno, es así como está la mesa, y atrás ya hay una jarra con una jarrita de leche. Allí quiero poner cempasúchil, pero este domingo en el pueblo solamente vendieron en maceta y yo lo quiero así nada más en flor, porque no voy a poner más decoración, entonces solamente quiero poner ahí y un poco para la ofrenda. Así que ahí en la esquina faltaría el cempasúchil y en cuanto esté se los muestro. Bueno, miren, y ya por último,
Puse este que era la cubetita que tanto, tanto me gusta, con unas piñas del jardín. Y compré también estas calabacitas, también son de su mesa. Miren qué bonitas están, son naturales igual. Puse tres y ya voy incorporando más o menos la temática de Navidad. Y le puse estas lucecitas que eran de Pritchett, traían aquí como una esferita de colores. Pero yo se la quité para que nada más quedara la luz. Y bueno, este es otro adorno que tengo aquí a un costado o en el pilar de la sala. Y pues bueno, ya nada más faltaría la ofrenda que ya quería dejar montada esta semana, pero ya no me dio tiempo como de comprar todas las cosas que quería, que son poquitas, en realidad va a ser una ofrenda muy sencilla, pero si la pongo, se las enseño la próxima semana. Y bueno, hermosas, pues por este video ha sido todo. No se olviden que pueden unirse al grupo de Estilo Low Cost en Facebook. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado, que las haya acompañado un rato. Muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. No se olviden que las quiero mucho. Eso es mí. Bye. Repite conmigo. Scrapbook. Scrapbook. Scrapbook.